bienvenidos al canal. Ahora traigo, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con mi colección de LPS. Este intro lo estarán viendo en diferentes videos, así que disculpen eso, pero voy a tratar de poner acá en esta parte, o aquí abajito, no sé dónde, qué video es. Básicamente voy a hacer toda mi colección de OPS, pero voy a hacer un video, por ejemplo, de todos los gatos, uno de todos los perros, uno de todos los osos, y así sucesivamente toda, absolutamente toda la colección. Y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos. Pero los estaré subiendo así poco a poco. Y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, tanto, algún tiempo así, pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, empecemos. Hola mis hermosos, y bueno, pues hoy vengo con mi colección de Little Pet Shops, de caballitos y de borregos. Así que bueno, pues vamos a empezar. So, sí, these are my LPS horses and lamb. Así que bueno, pues empezamos. Y voy a empezar con este. Vean este caballito, qué precioso está. Tiene su pelo, este me encanta porque tiene su pelo así como, como dorado, como se ve como un color así como perlado, muy bonito. No sé si sí, es cafecito y tienen esta parte de enfrente así como, como blanquito. Está súper bonito. Me encantan los caballos de OPS con sus grandes ojos, se ven bien bonitos. Y ese tiene así como la silla en rosita. Está súper bonito este. Y el siguiente es este. Vean este qué bonito, este es café y tiene un color así como, como beige en la parte de arriba. Este tiene como un tipo de pegamento todo, porque por eso lo ven así. No sé de qué esté manchado, este así lo encontré y lo traté de limpiar y no fue, me fue imposible. Eso no sé qué le pusieron, creo que a lo mejor le pusieron un tipo de barniz o algo. Se ve raro, pero bueno, no importa. Como no lo tenía, me lo quedo. Me lo quedé así, como parte de mi colección. Porque pues de todas maneras pues es mío, no es como que lo voy a vender ni nada por el estilo. Pero está lindo, vean, tiene este, tiene el ojo así como si estuviera como manchado de pintura, como una mancha de pintura, vean, como un splatter. Los tiene los ojos así como si fuera, se me fuera como una ola de agua en azul, y también tiene su sillita en azul. Y las patitas en la parte de abajo, vean, las tiene así como cafecitas, está muy bonito. Tenemos este. Y el siguiente es una cebra, vean. Y también este, al igual que aquel, me lo encontré dañado. Pero bueno, no importa, igual así me lo traje porque no lo tenía. Y pues sí, este es blanco con negro, es una cebra. Y pues está muy diferente, vean, tiene las líneas, tienen como puras como marquitas. Y luego los ojos también, vean los ojos, el detalle, qué bonito está. Super cute, este me gusta muchísimo. El pelo lo tiene pues negro y blanco también. Está muy bonito. Y ahora vamos con este. Vean, este es todo cafecito. Este, ay, este ya ni, pero obviamente pues es una cebra, no tiene silla. Este tampoco tiene silla. Al igual que estos, ya ven que tienen así como una silla. Este no. Este es todo beige con cafecito. Y vean los ojos, qué bonito los tiene. Estos tienen como unos copitos de nieve. Y tiene dos tonalidades de morado. Super cute. Está bien bonito este, me gusta mucho. Ah, y otra cosa, si ven, unos tienen pestañas, este más, con más pestañas. Vean, este tiene como las tres líneas de pestañas. Este solamente tiene una línea de pestañas, al igual que este. Y este tiene dos. Entonces, este varía eso también en ellos. Se me hace un detalle muy padre. Y tengo este otro. Y bueno, pues este es así. Y vean, este tiene una manzana aquí en esta parte, como una cutie mark, se me hace muy padre. Y pues es todo blanco, con cafecito, y tiene estas líneas así, detalles de línea muy padres. Entonces, bueno, pues está muy, muy bonito. Y tiene sus ojos en azul. Pero sí, de este me gusta mucho esa, la manzana que tiene, se ve muy padre, muy bonito. Ok, y vamos con el siguiente. Y el siguiente es este, vean, este tiene pelito. Este está súper padre. Es muy diferente a los otros porque este realmente tiene pelo, así como fuzzy. Lo tiene en amarillo, sus ojos en verde. Y bueno, pues el resto del pony es así como, como café clarito, como beige. Y luego tiene su colita en amarillo, al igual que su pelo. Y las patitas, vean, las tiene en café, como café miel. Eso está muy padre, está muy diferente. Y si ven, está más chiquito que esos. Esa es otra diferencia. Y bueno, ahora vamos con el último pony que tengo. Y el último que tengo es este. Y vean, este lo encontré con el sombrerito.
De hecho, se lo voy a quitar para que lo vean bien, porque vean, ese tiene, al igual que aquel, tiene su pelo así como aperlado, pero ese lo tiene aperlado en blanco. Y bueno, pues su sombrerito pues va así. Entonces, ese sombrerito, tiene su silla también. Está muy bonito. Tiene, al igual que aquel, también tiene blanco en esta parte. Pero este no tiene blanco acá, solamente en esta parte de la cabeza. Y bueno, pues es así. Tiene sus ojos en azul muy bajito. Very cute. Y vean, tiene flores en su sombrero y así. Entonces está muy bonito. Este es uno de mis favoritos también. Ahí está. Como que le pesa la cabeza con ese sombrero. Ahí está. Ok. Y ahora vamos con los borreguitos que tengo. Y bueno, el primero que tengo es este. Vean, esta está bien bonita. Y bueno, es blanca con su carita en gris. Y me encanta que su naricita la tiene rosa, al igual que sus orejas. Y tiene un moñito. Vean, esta parte de acá de los ojos lo tiene como en azulito, moradito. Está bien bonito. Es como un color violeta, porque de repente lo veo como azul, de repente lo veo violeta. Entonces, bueno, creo que es más como violeta. Entonces, este. Y el siguiente que tengo es este. Vean este, qué bonito. Este tiene como muchos diseños. Vean eso. Este está como muy divertido. Tiene como en todos los rollitos, tiene, o no todos los rollitos, pero algunos de los rollitos tienen así como pintados, como de colores. Y luego las orejas tiene así un diseño con flores, con circulitos. Está muy padre. Tiene su moñito en naranja y sus ojos en verde. Y vean, este tiene los ojos, la pupila como si fuera una nube. Está muy bonito. Me encanta el detalle de todos los colores que tiene. Es como un postcard pet, me parece. Creo que ese es uno de los postcard pets. Y vamos con el siguiente. Y bueno, el siguiente es este. Este estaba muy sencillo, pero también está muy bonito. Me encantan los ojos de este, que los tiene así como un azul súper intenso. Y el moñito lo tiene muy como un rosa muy bajito, al igual que la nariz y las orejas. Este está muy lindo. Y no es blanco, este es así como un off-white. Como blanco amarilloso, sí, es como un off-white. Así se llama ese color, no sé en español cómo se le diga, pero en español sería off-white. Está muy bonito. Y el último es este, vean este. Este es gris y tiene sus ojos con morado. Y este me encanta. Este se me parece súper, súper bonita. Y vean, tiene en su orejita, tiene una flor. Sus ojos con moradito. Y su moñito lo tiene en un rosa así fuerte. Está bien bonito este. Este es uno de mis favoritos, de hecho, de los que tengo. Pero sí, en sí, esos tres son mis favoritos. Me encanta este también. Es que todos me gustan, pero creo que estos tres, sobre todo este y este, me encantan. Se me hacen como muy, muy bonitos. Pero sí, estos son todos mis LPS lambs o sheep. Y todos mis, las borreguitas. Y todos mis LPS de caballitos. Y de todos, pues les digo, mis favoritos serían de estos dos. Y de los caballitos, creo que mi favorito sería, yo creo que este. Me encanta ese de la orilla. Está súper bonita. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.